Hola amigas y amigos, hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Para hacer nuestro patrón necesitamos realizar una cadeneta múltiplo de 16 más 9. Vamos a comenzar a hacer la cadeneta de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí ya tengo la cadeneta para hacer dos secuencias. Vamos a hacer las 9 cadenetas que faltan para completarla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tenemos lista la cadeneta de inicio. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Marco la última, subo con 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas me hacen la altura del punto alto. A continuación voy a hacer 3 cadenetas más. 1, 2, 3. Esta es la última cadeneta, me voy a mover 4 espacios. 1, 2, 3. En el cuarto voy a hacer un punto bajo. Aquí está. Hago 3 cadenetas más y me muevo 4 espacios. 1, 2, 3, 4. En este cuarto hago un punto alto. Voy a hacer a continuación 2 cadenetas. Busco el punto 4. 1, 2, 3, 4. Aquí entro y voy a hacer el punto puff de 3 hebras. Acabo de sacar la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Ajusto. Paso la hebra. Cierro. Hago 3 cadenetas. Nuevamente, en la misma cadeneta donde hice este, voy a hacer el segundo. 1, 2, 3. Paso la hebra, ajusto, hago 2 cadenetas. Tenemos este. 1, 2, 3, en el cuarto voy a hacer un punto alto. Tres cadenetas, 1, 2, 3, en la cuarta un punto bajo. Tres cadenetas, 1, 2, 3 en la cuarta, un punto alto. Dos cadenetas, vuelta a la aguja, 1, 2, 3 en el cuarto, entro. Una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Ajusto, 1, 2, 3. En el mismo espacio, 1, 2, 3. Ajusto, hago las dos cadenetas, 1, 2, 3 en el cuarto, hago el punto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el cuarto, hago el punto bajo, 1, 2, 3 en la última, hago el punto alto que me falta para completar esta secuencia. Acabamos de terminar de hacer
la primera vuelta. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. Subo con una cadeneta de 3. 1, 2, 3. Volteo mi trabajo y en esta tercera cadeneta voy a hacer el punto puff. Entro 1, 2, 3. Ubico la segunda cadeneta que va bajando, que sería esta. 1, 2, 3. La que va subiendo, la segunda. 1, 2, 3. Cuando tengo todos los lazos de estos tres grupos, paso la hebra, ajusto, hago una cadeneta, tengo listo tres pétalos, voy a hacer el cuarto. Entro por el centro. 1, 2, 3. Paso la hebra, ajusto y hago un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Aquí ya tenemos listos los cuatro pétalos de esta flor. Faltarían dos que se van a hacer en la siguiente vuelta. Voy a hacer una cadeneta de 6. 3, 4, 5, 6. Paso al punto alto de la vuelta anterior. Y aquí voy a comenzar a hacer este mismo patrón. Comienzo, estiro, entro por donde se forman estos dos lazos y saco una, dos, tres. En la cadeneta 2, 1, 2, 3. En la cadeneta 2, 1, 2, 3. Tengo los tres listos. Ajusto, hago una cadeneta y el último pétalo. 1, 2, 3. Ajusto. Hago el punto alto. Las seis cadenetas. Punto alto. La última. Uno. Dos. 3, 1, 2, 3. Uno, dos, tres. La última. 1, 2, 3. Ajusto. Esta es la segunda, esta es la tercera. En la cuarta voy a hacer el punto alto. Hemos terminado de hacer la segunda vuelta. Vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta. Subo con una cadeneta de 3, hago dos cadenetas más, volteo y voy a hacer los dos pétalos que me faltan para terminar esta flor. 1, 2,
3. Ajusto, hago 3 cadenetas. 1, 2, 3. Ajusto, 2 cadenetas. Punto alto. Aquí la tenemos lista. A continuación, voy a hacer una cadeneta de 3. Voy a tomar esta cadeneta más esta que separa los dos pétalos. Entro, saco la lazada y hago un punto bajo. Las estoy uniendo. 3 cadenetas. Punto alto. 2 cadenetas. En el centro hago el siguiente pétalo. Punto alto. 3 cadenetas. Punto bajo. 3 cadenetas. Punto alto. 2 cadenetas. Y termino de hacer la última flor. Hago el punto alto que falta y termino esta vuelta. Vamos a comenzar a hacer la cuarta vuelta. Subo con una cadeneta de 3. Volteo. Voy a hacer 6 cadenetas más. Un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. En este espacio voy a comenzar a hacer la flor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. El último. Uno, dos, tres. Punto alto. 6 cadenetas. Punto alto. Comienzo a hacer la siguiente flor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Punto alto. Las 6 cadenetas. Uno, dos,
3 en el tercer punto alto, hago, en la tercera cadeneta, hago el punto alto. Aquí ya tenemos lista esta vuelta. A continuación vamos a hacer la primera vuelta. Vamos a subir con las tres cadenetas, vamos a hacer las tres cadenetas y nos vamos a unir a este espacio con un punto bajo. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, volteo. 1, 2, 3, punto bajo. Es este mismo. 1, 2, 3, punto alto. 2 cadenetas, hago los dos pétalos que faltan de esta flor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, punto alto. 3, punto bajo. 3, punto alto. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3. 1, 2, punto alto, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, ubico la tercera cadeneta, 1, 2, en la tercera entro y hago un punto alto. Aquí ya tenemos lista la primera vuelta. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer en esta parte la flor, aquí las 6 cadenetas, la siguiente flor, las 6 cadenetas y la última flor. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Así se ve el punto más avanzado. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.